octubre 30. Orar constantemente. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 18. Lectura adicional recomendada, Esdras 9. Cuanto más avanzada sea nuestra fe, más ferviente habrá de ser nuestro celo al invocar a Dios, reconociendo y confesando que nuestra salvación está en su mano y que todo lo bueno proviene de él, dado que somos tan perezosos en ese sentido. Pablo plantea aquí dos palabras, oración y súplica, para expresar que no debemos abordar esta oración con frialdad, sino que debemos sentirnos conmovidos hasta los tuétanos para poder mantener esa clase de perseverancia que no decae. Es cierto que Dios, por medio de su profeta Isaías 65:4, nos dice que nos oirá antes aún de que clamemos a Él, y que su mano estará dispuesta a ayudarnos antes de haber abierto siquiera la boca. No obstante, eso no se nos dice para inducirnos a la pereza, sino para mostrarnos que Dios no permitirá que nos mantengamos a la espera tras haberle invocado, como si detestara ayudarnos. Para demostrarlo, obra aún antes de que le hayamos invocado. Vemos que eso es cierto por experiencia. En todo caso, desea que demos pruebas genuinas de nuestra fe orando a Él, porque la forma adecuada de mostrar que sus promesas han causado un efecto poderoso en nosotros es que, tan pronto como nos afecte el dolor o la aflicción, acudamos directamente a Dios y descarguemos el peso de nuestros corazones ante Él. Eso es lo que se dice en otros pasajes de la Escritura, tales como Salmos 50:15 y 62:8. Vemos ahora la forma en que debemos sacar provecho de la palabra de Dios, que nos garantiza que Dios jamás nos desamparará. Nos garantiza que, si le buscamos, encontraremos sin asomo de duda aquello que buscamos. Las oraciones que entonamos, pues, son llaves que abren los cerrojos de los tesoros que Dios nos tiene reservados y que no nos escamoteará. Debemos utilizar la oración para abrir el camino hacia esos tesoros. Meditación. En lugar de enzarzarnos en debates eternos acerca de la necesidad de la oración, debiéramos postrarnos humildemente ante el claro mandato de la Escritura. Deberíamos orar con frecuencia, sabiendo que la oración fundamentada en las promesas de Dios es la llave que abre la puerta a los tesoros de Dios. Si te encuentras espiritualmente abatido, emocionalmente deprimido, intenta utilizar esta llave como fuente de ánimo. Lee el capítulo del progreso del peregrino de Bunyan, en el que se relata con gran belleza la forma en que Cristiano escapó de la mazmorra del gigante de desesperación. Octubre 30. Las personas pueden ser buenos amigos y seres queridos, pero no buenos mesías. La vida solo puede ser encontrada en Jesús. Acostumbramos a poner a las personas en el lugar que le corresponde a Dios y les pedimos que hagan por nosotros lo que solamente Él puede hacer. Vemos a las personas, quienes al igual que nosotros sufren la misma condición de pecado, debilidad y fracaso, como si fueran la cuarta persona de la Trinidad. Les pedimos a nuestros seres queridos que nos provean de identidad.
Les pedimos que sanen nuestras heridas, les pedimos que nos hagan felices, pero ellos no pueden otorgarnos estas cosas. Ellos simplemente nunca cumplirán nuestras expectativas. En nuestras relaciones generalmente tendemos a beber de un pozo vacío y después nos preguntamos por qué tenemos sed. Ningún ser humano puede ser tu Mesías. El siguiente pasaje te enfrenta con esta verdad y luego te dirige hacia dónde podemos encontrar la vida verdadera para el presente y para la eternidad. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo. Vino lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Juan 1:1-18. Aquí está lo importante. Tan poderosamente capturado por este pasaje, Jesús es vida como creador. Él le dio vida física a nuestros cuerpos como Dios eterno. Él es la fuente de vida para todo lo que vive. Pero hay más. Como Salvador, Él es el único que puede darle vida espiritual a nuestros corazones muertos. El pasaje dice que no nacemos nuevamente de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacemos de Dios. Es su plenitud la que recibimos, gracia sobre gracia. No pongas la carga de tu vida en otro. Hacer eso solo lo destruirá y te decepcionará. Además, no necesitas que Él te dé vida porque a ti ya se te ha otorgado vida en la vida y obra de Jesús. Para profundizar y ser alentado, Juan 20:30-31.